Vaya nivel de debate político que se lleva a cabo entre las y los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Muy lejos de lo que se esperaba, pero demostró la cruda realidad de los que aspiran a dirigir la 16ª legislatura en Quintana Roo. Políticos improvisados y muy lejos de la realidad, muy lejos de los que se necesitan para sacar a flote este estado, que cada vez se hunde más. El debate de altura brilló por su ausencia. Es más, no hubo debate. Se la pasaron leyendo, digo, mal leyendo, con acusaciones sin ton ni son. Pobre debate. Aquí, una muestra de ello. Candidatos del Distrito 10. Si queremos un Playa del Carmen con gente honesta, nada tienen que hacer aquí Chanito Toledo ni Juan Carlos Beristain. Todo Quintana Roo los conoce. Aunque hoy no quieran engañar y estén renegando de lo que han sido y de lo que representan, tú, Juan Carlos Beristain, únicamente obedeces a los intereses de tu familia. Por eso Laura y Luz María te impusieron como candidato para que puedas proteger el Congreso, la corrupción que les rodea, justificar el pésimo gobierno y la rapiña que están haciendo disfrazados de Morena. Buscan la impunidad. A ti, Chanito Toledo, no mientas más, por favor. No insultes la inteligencia de los playenses, cuando hace apenas unos meses pedías de rodillas ser el presidente municipal de Cancún, desconociendo a tu verdadero partido, el PRI. Deja de ofendernos con tus mentiras y asume tu falta de escrúpulos, tus traiciones, tu poca palabra y tus ansias de poder. Que el problema es que los políticos con visiones cortas solo viven en el pasado y no son capaces de entender que se puede construir sin destruir. Lo primero que vamos a hacer para combatir la corrupción es combatir la corrupción gubernamental, esa que tanto nos duele, la del diezmo, la del buen consejo para poner un secretario de Seguridad Pública como le tocó a la consejera Lili Campos, esa que no rinde cuentas. Y cuando hablo de ser el ojo vigilante del Congreso del Estado, me refiero a que efectivamente, aquí tenemos a un exgobernador que hoy está en la cárcel, pero hoy no veo a su diputado en la cárcel. El poder político se corrompe principalmente mediante tres factores: el nepotismo, el tráfico de influencias y la extorsión. Y esas tres las representa la familia Beristain. Vergonzosamente, 8 de cada 10 quintanarroenses califican de corrupto al gobierno del estado, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Chanito, ¿acaso te olvidas que como tesorero municipal firmaste la deuda más grande que ha tenido Solidaridad? ¿Ya olvidaste que cuando eras diputado fuiste cómplice de tu padrino Beto Borge de haber saqueado el Estado? ¿Ya te olvidaste que siendo presidente del Congreso tú aprobaste a Huacán? Aquí está el decreto que tú firmaste. ¿O lo vas a negar? ¿Te sometes a una prueba pericial? Tú eres responsable. Ocuparé este tiempo para platicarte a ti de lo que vamos a hacer para combatir la corrupción. Como te he dicho, papelito habla. Lo demás, que le pregunten a su coordinador de campaña, Filiberto Martínez. La corrupción se combate con conocimiento. Conocimiento que se les ha negado a los ciudadanos, porque así ha convenido históricamente a los políticos de siempre, a los que ustedes la mayoría representan. ¡Ya basta de los corruptos que se cambian de partido en partido, de color en color! Eso lastima a Quintana Roo y lastima a ti, ciudadano de Solidaridad. ¿Te imaginas como diputado a alguien que roba, amenaza y extorsiona a sus trabajadores? ¿Votarías por alguien que te quita tu sueldo? Seguro que no. Eso hace Juan Carlos Beristain. Y está grabado. Los Beristain pretenden cubrir sus fechorías desde el Congreso. ¿Saben qué? Le echan la culpa al pasado porque no pueden reconocer que llevan 3 años sin hacer nada, sin dar resultados. Llevan 3 años viviendo en la historia y poniéndose una máscara que ya no les cree nadie. Sus resultados son los peores de Quintana Roo. Este gobierno, como el gobierno de los Beristain, son los peores calificados de Quintana Roo. ¿Es en serio, Juan Carlos, que hablas de la cuarta transformación? ¿En verdad no has mentido ni traicionado?
Tu concepto de la cuarta transformación es muy mediocre y manipulador. La cuarta transformación le quedó muy grande a tu familia. Como regidor, denuncié al gobierno municipal de Filiberto Martínez y a su tesorero, Chanito Toledo, hoy candidato del Movimiento Ciudadano. Estos personajes desaparecieron 386 millones de pesos en perjuicio de las finanzas municipales. Solidaridad es el municipio de mayor crecimiento en América Latina. Pero ¿de qué nos sirve esa derrama económica que tenemos si se la roban este par de ladrones y sus pandillas? Chanito, te llevaste 3 mil millones de pesos de Solidaridad. Los Beristain, Juan Carlos, siguen sangrando Playa del Carmen.